Yeah. Que no es lo que parece. ¿A qué hora os habéis acostado? Bueno, bromas aparte. Dos cosillas. Primero, antes de presentar a Javier, que ha venido muy gentilmente a estar con nosotros. Hace dos años hicimos en El Salvador, de hecho aquí hay gente que estuvo en aquella Campus Party, una edición extraordinaria con motivo de la cumbre de jefes de Estado iberoamericana, que se reunían en El Salvador hace dos años. La Secretaría General Iberoamericana nos lo pidió y nos reunimos. Y bueno, estaban los presidentes de reunión y solo hubo una persona, bueno, dos. Vino la Reina de España de visita y vino la Primera Dama de México de visita porque quería ver a los chicos, los chanos que estaban haciendo inclusión digital y quería ver la campus. Ahora, otra vez más, no ha venido por aquí demasiada gente, pero la Primera Dama se ha enterado que estaba la campus y quiere venir porque se siente campusera, le gusta la tecnología y quiere venir. Y está de visita en la zona de inclusión, puede que decida pasarse por aquí a visitar un poquito la campus y verla. Yo creo que se merece que la tratemos con mucho cariño y respeto porque es campusera. Y aquí viene como campusera. Podría estar en su casa tomando copas o lo que quisiera. O lo que quisiera. Cafés con leche, croissants. Pero ha venido. Entonces, pues eso merece un respeto. ¿Vale? ¿Ok? Y no sé si te va a afectar a la conferencia. Si pasa o no pasa. Si pasa y te afecta, pues le decimos hola. Charle, díganos algo. ¿Abrís el micro, Javier? ¿Ya estoy? Bueno. Lo que dispongan. Bueno. Los que están afuera cuidando. Ahí está. ¿No? Cuidando de todos. Bueno, este señor, que le conozco hace un tiempito, desde que llegué por México, hablábamos hace unos meses en una comida de preparar una charla diferente, específica para campus, en la que Javier fuera un poquito disruptivo. Y, ¡hala! Pero si hay vidas, ¿están ahí? No se han dado cuenta, pero ya... Morirán. Está a punto de... Bueno, va a ser una conferencia disruptiva y yo os pido a todos, y ahora me lo quito, que en serio que ya no estoy tan mal como hace dos horas. Cuando me he levantado era una cosa horrible. ¿Es dura la campus? ¿Es físicamente? ¿Es agotadora? Es mi tercera en este mes. Imaginaros eso. Así que llevo muchas. Bueno, un enorme aplauso para Javier Matuk. Gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias y gracias por estar aquí dejando sus computadoras un rato por la paz o igual dejándolas ahí en el download. ¿Cómo está la conexión? ¿Bien? ¿Aceptable? ¿Qué tal la descarga? De tesis y de distribuciones de Linux y cosas que siempre se tienen que descargar. Claro, yo sé. Yo también hago eso nada más, sí. Todo el proyecto Gutenberg ya lo descargué como cuatro veces para tenerlo en mi... En mi máquina. No, la verdad es que muchas gracias. Gracias a Paco, gracias a toda la gente de Campus Party. Yo sé, más o menos conozco todo lo que trabajan, todo el estrés que hay antes de abrir la puerta para recibirlos. Y estaba preguntando hace rato, y creo, Paco, corrígeme si estoy mal, soy el primer mexicano que está aquí en el a la una de la tarde en este escenario. Entonces, bueno, pues... Eso es doble responsabilidad porque han visto aquí a puro extranjero. Y bueno, pues yo con Paco quedé hace unos meses en venir a platicar de un tema un poquito distinto, un tema que traigo yo ahí dando vueltas hace rato, y le he puesto un título así, vendedor, porque yo pues, edito hace mucho, editaba periódicos antes y revistas, y el título está así como La PC ha muerto. Es un título fuerte, yo lo sé, igual algunos ya están pensando ahorita, no, ese está loco, bueno, es parte de la historia. Es un país libre, cada quien puede decir lo que quiera. Y lo que voy a hacer en esta hora que tengo es como media hora voy a, como decimos coloquialmente, a tirar mi rollo. Y la siguiente media hora es para interactuar un poco con base en el tema que estoy desarrollando y cualquier otra pregunta que gusten, comentario, lo que sea, estoy para servirles. Entonces, bueno, yo soy ingeniero industrial por deformación.
mi presentación es de un ingeniero, no es de comunicólogo, ni diseñador gráfico, ni nada. Entonces, ustedes disculparán lo austero de esto, pero bueno, como siempre, el PowerPoint es una ayuda. Hay gente que nada más se dedica a todo, lo hace el PowerPoint. Aquí no, aquí es un poco pues echar verbo y tratar de transmitir algunos pensamientos sobre esto que es la revolución de las PCs, a dónde van desde mi punto de vista. Y bueno, esa ¿alguien ubica esa foto? ¿Nadie ubica esa foto? No, es que estamos chavos todos los campuseros. Bueno, esa foto es la foto de la portada de una revista que se llama Popular Electronics de hace 35 años. La cronología es importante porque esta industria y todo esto lleva muy pocos años comparado con otras. Hace 35 años esa revista sacó esa portada donde eso que ven ahí era la primer microcomputadora que se vendía para armar. Entonces con tu cautín estabas ahí semanas armando las resistencias y los, no sé, capacitores o yo qué sé. Y después de mucho sufrirle y para que todo quedara bien, tenías esa caja que tenía una serie de focos y la programabas moviendo switches, subiendo y bajando switches. Le dabas el botón de run o correr el programa y te daba la salida también prendiendo y apagando focos. Eso era la computadora personal hace 35 años. Y la pongo ahí como una simple referencia. Costaba creo que como $1,500, hagan sus cuentas, era para entusiastas de la computación. Y bueno, a partir de ahí lo que van a ver son simplemente fotos que tomé de forma aleatoria de internet, de equipos antiguos. Esta es la que desarrolló Steve Wozniak, que estuvo aquí hace unos días, en donde, bueno, esta máquina por la facilidad de uso y por el software empezó a entrar a más casas. Ya no había que soldar nada, ya no era de cautín el rollo, ya simplemente era conectar y encender. Siguió después la IBM PC, otro equipo que sin duda vino a revolucionar mucho de la tecnología. Este proyecto en IBM fue una necedad de algún ingeniero por ahí, no tengo el nombre, de IBM, en donde ellos decían, no, hay que vender una computadora personal. Y para ubicar más o menos el asunto, es como si ahorita le decimos a Boeing, la que hace aviones, decir, oye, ¿por qué no vendemos un avión personal? Estás loco, güey, ¿cómo un avión personal? No, sí, un avión que tenga cada quien en su casa. Bueno, así era la idea para IBM cuando sacó esto. Porque IBM hacía y todavía hace computadoras grandes. Y la idea de hacer una computadora de $2,000 o $3,000 era como hacer un avión personal, ¿no? No, pero yo hago aviones, yo hago 747, bueno, no sé qué sea. Se aventaron, hicieron esto, firmaron el famosísimo pacto con Bill Gates, que a todo el mundo le duele hasta la fecha, en donde Bill Gates licenció el software, no se los vendió, y de ahí salió el imperio de Microsoft. Y la idea era vender 100,000 unidades. El proyecto era, ok, vamos a hacerle caso a este cuate que trajo el proyecto, vamos a vender 100,000 máquinas y ya, que se le pase y ya hizo su relajito de la computadora personal y ya. Bueno, pues esa fue la IBM PC, de las primeras que estuvieron a la venta. La historia no nos deja mentir. Y bueno, de ahí siguieron, por supuesto, muchos modelos, diferentes modelos. La idea ahorita, en este momento, en este escenario, no es hablar de los kilobytes y que si tenía un K y que... No, es simplemente un antecedente muy rápido, una visita muy rápida a cómo empezó todo y hacia dónde vamos, que es un poco la idea de esta plática. Esta no está de cabeza, había todo tipo de diseños. Parece que está chueca, pero no. Es una máquina de Hewlett-Packard, donde arriba se usaban disquetes de 3.5 pulgadas. ¿Quién los llegó a usar? Ay, está bien. ¿Quién tiene todavía hoy en día dónde leerlos? No se hagan. ¿Sí? ¿Torres o qué? Equipos grandes, porque ya no hay ninguna laptop hace años con unidad de disquetes. ¿Una qué? Muy bien, una de museo. Bueno, así seguimos. Esa fue otra serie de máquinas de IBM. En fin, la famosísima Macintosh, la original, en donde, bueno, pues si quieren leer un poquito de historia, hay varias biografías de Jobs, de Wozniak, todo lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Mientras tanto, pues IBM y Microsoft seguían licenciando el operativo y vendiendo al por mayor computadoras. Y cada uno de nosotros,
comenzó a comprar una computadora para su casa. En diferentes épocas, en diferentes momentos e historias, pero la idea era tan absurda como comprarte un avión. Era así de absurdo. O sea, una computadora era un equipo que tenían los bancos y las aerolíneas, básicamente. Y el concepto de la computación personal, vaya que revolucionó todo y lo estamos viviendo. Más máquinas de todo tipo, unas espantosas. Compaq fue la primera que hizo computadoras transportables, que no portátiles. Y ahí empezó, agarró un nicho que no tenía nadie, empezó a vender equipos, todo en la línea de las comúnmente conocidas PC compatibles. Modelos espantosos como ese, que parece, pues, no sé, un detonador de bombas o algo así. Pero bueno, finalmente, pues, cada quien le hacía su mejor esfuerzo, esta otra compañía. En fin, las computadoras portátiles comenzaban a aparecer con algunas aproximaciones donde no sabían bien qué. Yo me acuerdo que compré una computadora Printaform transportable que pesaba unos como 8 o 10 kilos. Y entonces yo vendía software, ¿no? Entonces llegabas a la cita y subías, inclusive por el elevador, era un edificio, transportar eso llegabas literalmente sudando. Literalmente llegabas, ya la ponías. En ninguna parte había conexión con tierra. ¿No? ¿O a poco todos nacieron y ya estaba la conexión con tierra? Normalmente, como buenos mexicanos, le tronamos la pata y ya. Aquí funciona, ¿qué? ¿No? Bueno. Pero bueno, así era la historia. Yo había que transportar las máquinas, pero la maravilla era esa, que podía yo llevar mi computadora hasta donde yo quisiera. Ese era el concepto. Y esto comenzó a ofrecer más versiones de equipos, cada vez más pequeñas, con más funciones, con más autonomía en la batería, con pantallas mejores. Las primeras portátiles, la pantalla literalmente no se veía nada, había que apagar la luz. Apagaba la luz, ponía la luz tenue en tu oficina donde estabas y ahí veías más o menos bien. Si te ponías de lado, ya no se veía nada. Pero era una computadora portátil y la batería duraba como una hora y era una maravilla traer en tu portafolio ya no 10 kilos, sino unos como 2 kilos y podías llevarla donde querías. Vamos a ver, bajé unos videos de YouTube buscando anuncios antiguos y la idea de poner esto es nada más para ir medio poniendo en la escena cómo eran los anuncios de las computadoras. En México no, aquí nunca se siguen sin anunciarse las computadoras en medios masivos. Y esto era un anuncio de la Commodore. ¿Quién se acuerda de la Commodore 64? Ya menos, bueno, por fin. ¿Y quién tuvo alguna? Ok. Esa máquina es una máquina que en México se vendió mucho. La vendió hasta Aurrera, ahora Walmart. Y eso era un parteaguas. Y era el súper por una computadora. Era un parteaguas que a algunos nos tocó vivir. Yo la compré en un tianguis de Fayuca, por supuesto. Pero las vendían ya después en forma. Entonces, bueno, vamos a ver este comercial. Espero que se oiga bien. El audio está espantoso porque tiene 25 años. A ver. ¿Quién ya había nacido cuando este comercial salió al aire? Ok, como más o menos como algunos. Muy bien, está bueno. Pues bueno, vamos a ver si se oye más o menos bien. Dura muy poquito, dura menos de 30 segundos. Esa era la superproducción. Ese era el anuncio de una computadora personal que ya la versión más elegante tenía para unidad de disquetes. Normalmente era unidad de cassettes, los audiocassettes. Y les voy a confesar cómo fue el primer programa que copié en mi vida. Copié. Me encontré con un cuate que ponía un anuncio en los periódicos
me lo encontré en una escuela y me dice, oye, ¿qué no tienes tú los programas de los juegos de los cohetes? Y no, es que yo, no, ¿qué es eso? Los juegos de la Commodore. No, yo tengo una Commodore. Ah, pues te los paso. Y yo, ah, pues va, no, claro. Ve a mi casa. Ahí voy. Y me da un cassette. ¿Quién usa cassettes aquí? Ya nadie. Audio cassettes. No, uno, por favor. Uno, eso. Los cassettes de audio, ahí se grababan los programas. Entonces fui a su casa, me dio un par de cassettes que eran copia de copia. Y lo que había que hacer era, con dos grabadoras, estas como de reportero, ponerle a una play y oír los ruidos, tipo fax, y que la otra grabara. Entonces la información, digamos, del programa o del software, estaba ahí codificada y literalmente conectabas tu grabadora de cassettes a la computadora, le ponías play, depende de qué religión prediques, lo bendecías, le ponías veladora, una estampita de un Buda o lo que sea, para que leyera bien, porque normalmente no leía bien. Entonces te pasabas toda la tarde, tratando de cargar el programa, y ya por fin cuando cargaba, le ponías run, R-U-N, enter, y empezaba la magia, ¿no? Y había un juego, creo que de un bit, ¿no? Se movía una cosa así, le disparabas, y eso era lo que había con esas computadoras Commodore 64, pero el chiste es que teníamos en nuestras casas, o en algunas casas, una computadora. No servía para nada más. Los más aventados, los que programan, yo los sigo respetando muchísimo, los que hacen algoritmos y los traducen a lenguaje máquina, comenzaban a hacer muchos programas. Yo me compraba en Sanborn mi revista donde había que copiar 200 líneas de código. Entonces copiabas, tutun, pum, tutun, tan. La copiabas. Y era un ejercicio para hacer un programa que hacía una lista de cosas, en fin, lo que sea. Eso era, así perdíamos el tiempo hace algunos años con las computadoras. Pero bueno, vamos a darle. Y el señor no está fumando nada, ni está haciendo cosas raras, ni no. Pues yo, mira la foto, ahora sí que la culpa la tiene internet, porque ahí me la encontré. Y este cuate, esa foto, ya es cuando él estaba un poco más joven. Las fotos que hay de él son ya cuando está más viejito o más grande. Y él fue el que inventó básicamente el teléfono. Hay por ahí una discusión que se inventó otro cuate en Europa y se siguen peleando, pero bueno, los gringos obviamente no sueltan prenda y dicen que él lo inventó. Y eso que están viendo es un experimento o la idea o las primeras versiones de un teléfono hace 134 años. Eso ya se oye ruco, ¿no? Ya 134 años ya es un buen de tiempo, ya no son como 25 de la PC, pero bueno, puse la foto ahí nada más para ubicar cómo era o cómo empezó este concepto y acabo de leer, yo no sabía, acabo de leer, ¿saben por qué Bell empezó a experimentar con esto? ¿Por qué se le ocurrió? La esposa y creo que también la hija, no estoy muy seguro, eran sordas. Entonces ahí empezó. No un día se levantó y como Newton cayó a la manzana, no. Tenía una necesidad porque su esposa y creo que también su hija, no estoy muy seguro, estaban sordas. Y bueno, ¿quién usó esos teléfonos? Bueno, todavía no puedo ubicar la edad de la audiencia, pero bueno. Porque, o me están mintiendo, pero no importa. Bueno, estos equipos, estos aparatos telefónicos, yo tengo una colección variada de sobrinos de todas las edades. Y una cuestión que me dejó marcado es cuando en casa de mis padres, cuando había una reunión ahí familiar, alguno de ellos, como a los 8 años, quiso hablar por teléfono. Y le dijeron así, márcale a tu mamá o a tu papá o no sé qué. Entonces se acercó el chavo al teléfono, lo ve. Y entonces agarra el auricular y oprime. Oprime los dígitos. Y eso para mí fue un flashazo que nunca se me olvida. Porque y en una comida, o sea, estás en otra cosa, ¿no? Y así. Le digo, no, espérate, esto es viejito, esto le hace así. Bueno, date cuenta que el tipo tenía juguete nuevo, ¿no? Porque era impresionante cómo hacer. Y ahora sí entramos ya a la pura modernidad. Eso era un teléfono celular en donde
estoy hablando primero de computadoras de escritorio, luego de computadoras portátiles y luego de celulares, porque por ahí va mi onda de que la PC se ha muerto. Ese es un teléfono celular, marca que, no sé, ¿era Siemens? Ah, sí, perdón, Siemens. En donde, si ustedes ven o pueden apreciar o pudiéramos apreciarlo, la mayor parte del equipo es la batería. Porque, en fin, es un rollo ahí tecnológico. La cosa es que tenía que tener mucha potencia el equipo para que agarrara la antena, ¿no? Y eso era lo que se vendía como un teléfono celular. Pero no nada más ese, hay muchos modelos muy interesantes. Este, que también parece modelo post-Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es un teléfono celular en donde ahí está la manija para cargarlo y llevártelo y que te pudieras comunicar en cualquier parte. Bueno, donde había cobertura, por supuesto. Es otro ya más elegante, con su estuche y su funda y ya un poquito, digamos, menos voluminoso. Y este fue uno de los teléfonos que seguramente recuerdan muchos más. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién más o menos? Sí, ok. Ese es el famosísimo ladrillo, o de los primeros ladrillos que hubo. Creo que también es de Motorola este teléfono. Y bueno, pues era el teléfono portátil de supermoda. Yo recuerdo que venían aquí en México, vendían unos como... ¿Cómo se llaman? ¿Me ponen las pistolas? ¿Cómo se llaman? Pues tiene otro nombre, menos este. Pero bueno, vendían unos como sobaqueras para poner el teléfono. Entonces tú veías a los ejecutivos con un bulto aquí, ¿no? Y no era fusca. Era un teléfono. Y de repente sonaba y así como... Entonces ya, sacaba el teléfono y literalmente se agarraba con las dos manos, ¿no? Pero bueno, permitía hablar de tu casa y que la pregunta que de repente hacíamos cuando hablábamos por teléfono normal, la pregunta más idiota del mundo, que era, ¿dónde estás? Y era, pues, ¿a dónde me hablaste, güey? ¿No? Nos pasó, ¿no? Bueno, esa pregunta, obviamente, hoy la tienes que hacer. Ahora es, disculpa, te interrumpo, porque ya no sabes dónde está la persona. Y bueno, todo se empezó a través del desarrollo de este tipo de aparatos. Otro modelo que me tardé en encontrarlo, este de la finlandesa, que ahora hoy todavía es líder de mercado. Me tardé un poquito en encontrarlo, pero ahí salió otro Nokia. Y mira, aquí si le sobraban $1,500, unos son 15, como 18 mil pesos, ¿no? Más o menos. Podían comprarse ese modelo de celular. O también a cómodos pagos de de $50 al mes. Podían comprarse ese mamotreto donde viene ahí el ejecutivo, que está hablando por teléfono, está pues un ingeniero o algo. Y este lo vendía, creo que era Radio Shack o algo así, pero bueno, 18 mil pesos. Ya ni el iPhone. Ya ni el iPhone. Entonces, bueno, ha cambiado un poco. Obviamente la economía y la economía a escala y el número de unidades han hecho que hoy muchos tengamos acceso a más cosas. ¿Qué son más cosas? Automóviles. En un principio eran para unos cuantos. Teléfonos en las casas. En un principio era de los que tenían varo para tener el teléfono en la casa. Ya no digamos radio o televisión. Era para unos cuantos. Y bueno, vamos a seguirle. Empezaron a ver ya algunos modelos como este también de Nokia, donde ya le metían teclado al teléfono. Ya me brinqué unos cuantos años. Y... quieren un iPhone. Y esto que está viendo en pantalla es el primer producto que comenzó a vender ya en masa la compañía, ¿cuál? ¿Cómo se llama ahora? BlackBerry. Research in Motion, la compañía canadiense que empezó a hacer esto, pagers de dos vías. Se le ocurrió cambiarle un poquito al modelo y tuvieron suerte y por supuesto mucha visión. Y ahora es otra historia, pero bueno, originalmente ellos vendían este tipo de productos que era un pager o beep de dos vías en donde ya transmitía datos y podías contestar correos. Contestabas nada más sí o no, ¿no? Pues no podías escribir mucho, pero ya tenías
la posibilidad de tenerlo en tu bolsillo. Siguió este modelo ya mucho más sofisticado y elaborado en comparación con los anteriores. ¿Alguien se acuerda de la Pilot? No de la, o sea, la Pilot original, que era este equipo, en donde lo primero que hizo bien esta, este equipo, ¿qué fue? ¿Escritura? ¿Qué fue? El touch. Tache. Sincronizar. Lo primero que hizo bien este equipo es que tú llegabas a la computadora, lo ponías, le picabas un botón y se copiaba todo lo que estaba ahí a tu PC y tu alma descansaba. Porque lo que pasaba es que teníamos las calculadoras Casio que comprábamos en los tianguis y estabas 2 semanas poniéndole tus registros, ¿no? Ahí de poquito a poquito, de repente un día, ¡pum!, se borró todo. Con Pilot a ellos se les ocurrió el concepto de hotsinkear o de sincronizar y bueno, pues avanzaron bastante. Luego sacaron ya la Treo, que ya, bueno, ya la compañía ya no existe, ya la vendieron, pero finalmente también fue un avance porque es un operativo que fue muy utilizado. Tenía, por supuesto, ya navegación a internet, conexión de datos y tenía un teclado QWERTY completo y mucha gente, aunque el equipo era muy grande y era como gordito y un poco estorboso con una antena allá afuera, mucha gente todavía sigue usándolos, algunos, y bueno, esto dio pie, por supuesto, a la revolución de lo que viene. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Quién? Es de museo, como todo lo que hemos visto hace rato. Porque también, ¿cómo es? Los ricos también lloran. Y ese fue un fracaso de Apple. Los que apoyan a Apple dicen, no, es que se adelantó en su tiempo. Y los que no, la verdad es que el producto, yo tuve uno y no servía para nada porque no reconocía la escritura. Era como una Palm grandota, era la Newton de Apple. Todavía si ustedes buscan en Google Newton, hay grupos de usuarios y hacen reuniones y les hacen misa a la Newton para que estén contentas. Todo. Ahí está, pero bueno, finalmente es un ejemplo de tecnología con manzana que no funcionó. Llegó esta que es el BlackBerry Curve, que ya vendió muchas unidades, ya miniaturizó la computadora, perdón, el teléfono, lo hizo fácil de usar, lo puso más accesible, lo conectó con redes celulares de más o menos buena velocidad y funcionó muy bien. Llegó el iPhone, sin duda hay un antes y después en la telefonía celular con la llegada del iPhone. Le guste a quien no le guste, le duela a quien no le duela, llegaron a poner un antes y después en esta industria y siguen, por supuesto, innovando ahí de vez en cuando. Llegó el iPad, ya me brinqué unos cuantos años para no aburrir. El iPad apenas lo acaban de vender en México, es un dispositivo para consumir contenidos, por más que nos digan que es para crearlos. Yo los invito a escribir ahí un texto, van a hacerlo una vez, pero no reemplaza a tu computadora. ¿Y por qué estoy poniendo todo esto aquí? Bueno, este es el nuevo Dell Streak. Este salió hace 2 días. Es el nuevo dispositivo portátil de Dell, que mide creo que 5 pulgadas. Y yo creo que van a vender como unos 150, más o menos. En total. No 150 millones. 150, porque es un híbrido, no está ni en el iPad, ni abajo, ni nada. No tengo nada que ver con Dell, no me caen mal, nada, pero yo creo que el producto como que llegó en un momento en donde uno quiere algo más grande, no en un tamaño ahí intermedio. Y aquí coincidimos y recordamos la célebre frase que el tamaño sí importa. Vamos a ver este video. Este video dura igual 30 segundos. Es toda una historia de amor. Y van a ver quién es el elemento principal. Thank you.
se le iba la esposa al señor, o no sabemos si era la esposa o no, pero finalmente el elemento más importante de este anuncio es que te puedes comunicar, ¿no? Con un ladrillo, ahí está la señora y la niña hablando con el señor. Pero eso era la supermoda, ¿eh? Eso era, digamos, la más avanzada tecnología hace apenas 21 años, ¿eh? 21 años no es mucho. Y bueno, como yo soy inquieto y por aquí mi equipo de producción, al cual le agradezco, me ayudó a hacer estas encuestas, le preguntamos a muchos de ustedes, ¿para qué usan su computadora? Es una pregunta muy, muy válida, muy sencilla, ¿para qué usas tu PC? Y esto fue lo que nos contestaron. Las tres cosas que más haces con tu compu, ¿qué son? Tuitear, buscar información y descargar. Más que nada para buscar información, programar y ocio. Navegar, descargar libros electrónicos de cualquier tema en general e investigación. Pues el Twitter, un foro en el que participamos y los videos en stream. Programar, trabajo desde ahí y socializo. ¿Cuáles son las tres cosas que más haces en tu PC? Bueno, grabar podcast, estar en internet, yo creo que actualizar el blog. Me gusta mucho la fotografía, me gustan mucho los blogs y prácticamente lo que tiene que ver con la página del colegio. Bueno, eso es básicamente. Ay, también tuitear, ¿por qué no? ¿Tienes correo electrónico? Ah, sí. ¿Por eso es una, la segunda? La segunda sería el mantenimiento. Lo que me gusta es tener computadoras, tenerlas bien, tenga todo bien. ¿La tercera? La tercera, pues podría decirse que en el ocio, ya, por simple ocio, que tuteas, que estás en el Facebook, en el Messenger, para comunicación. Para trabajar y para tomar. No, ¿pero en qué? Pues hago diseño gráfico, hago ilustración y contactos de trabajo. Es todo en mi computadora. Un aplauso a los que colaboraron, por favor. Bueno, pues creo que ya, como siempre, ya me pasé de la hora, porque había unos minutos de preguntas y respuestas. Este es el antecedente, este rápido vistazo a cómo empezaron las computadoras desde hace 30 y tantos años, computadoras personales, obviamente, desde hace algunos años. La evolución, como yo fui mostrando aquí, mezclando una computadora sin conexión a internet, bueno, no existía internet, después los primeros portátiles, después los primeros celulares, los celulares más modernos, hasta los que han salido hace unas cuantas días o semanas, me han puesto a pensar que la PC se ha muerto, y no le han dicho. La PC que traes tú, y bueno, casi todos los que estamos aquí, es un animal que está en peligro de extinción. Y vamos a ver por qué digo yo eso. ¿Ya me voy? ¿Me callo? ¿Me quito? Ah, perfecto, gracias. Ese tengo mi apuntador de tiempo. Yo creo que la PC, como la conocemos, va a convertirse en una computadora teléfono inteligente con banda ancha de gran capacidad, accesible y confiable. ¿Qué es eso? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos, y me puse también a buscar con el dios Google, quién no, unas fotos de algunos diseños que crea la gente que precisamente está en esto, tiene creatividad. Estos no son productos, son lo que le llaman los mock-ups o prototipos, que son únicamente existen en la pantalla de una computadora. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué va a tener? ¿Cuántos megas, gigas? Y esos detalles no lo sé. Estamos hablando nada más del concepto, en donde aquí hay algunas imágenes que me encontré por ahí, cosas raras como esta, finalmente algunas cosas totalmente extrañas que nacen simplemente de la mente de la gente que está inventando o pensando en cómo crear nuevos dispositivos. Hay de todo tipo, por supuesto, sabor, color, variable. Y les pregunté, la segunda pregunta que hice a los que colaboraron conmigo en esto fue, ¿cómo ves o
se te ocurra a ti o coincides conmigo que la PC se ha muerto y va a ser sustituida por otro equipo? Y vamos a ver lo que nos contestaron. Yo digo que las computadoras van a desaparecer en poquitos años, no sé, 5 años, y van a ser suplantadas por un celular inteligente, que vas a conectar a una pantalla grande y todo. ¿Tú qué opinas? Podría ser, como la tecnología está avanzando tan rápido, lo que hace unos años creía imposible, por ejemplo, cuando mis abuelos estaban, cuando mi abuela estaba viva, eso de hablar una videoconferencia y que te vieran del otro lado del mundo era imposible, ¿no? Dice la sección de preguntas, o necesitas un poco más de tiempo. 5 minutos. 5 minutos después del video. Es muy cierto, yo creo que ahorita el celular se ha vuelto parte indispensable de la vida de cualquier ser humano, y aparte de todo, bueno, en este caso para actualizarlo, es esencial tener, en este caso, una tecnología portátil, sin necesidad de estar conectado 100% con una computadora. Es que son conceptos diferentes. Ahora también con las tablets, pues también son muchas cosas que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, yo difiero contigo porque yo soy partícipe de un foro donde modeamos máquinas. Entonces nuestra función es hacer gabinetes. Entonces defiendo la idea de que los gabinetes deben de seguir. No, pues sin duda cada quien quiere llevar agua a su molino. No, no van a desaparecer las PCs en su totalidad. Pero así esta máquina y todas las que están por aquí no modeadas, pues ya no, ¿no? Sí, yo pienso que sí, porque... ¿Sí van a seguir? O sea, puede que sí, puede que no, porque actualmente con el gran avance lo que se busca más que nada es la facilidad. Lo más fácil, por ejemplo, se van haciendo más chicas, más compactas, pero al final de cuentas vamos a tener máquinas muy poderosas en espacios muy pequeños, probablemente sí, al final de cuentas vayan relegando un poco más. Pues hasta cierto punto creo que, por ejemplo, la concepción de ideas, el tener programas en el celular que te ayuden para conceptualizar ideas, para llegar a los puntos que necesitas para lograr tu trabajo, sí, sí creo que se pueden hacer en el celular. La desaparición de la computadora, como es esta máquina, también creo que desaparezca, pero que necesitemos una máquina para generar gráficos, para generar propuestas, para invertir, creo que el celular no te lo da todavía y no creo que llegue muy pronto. Sí, así con las nuevas tecnologías que tenemos hasta ahorita, creo que sí es posible. Yo que desarrollo así a diario y que dependo de trabajar en una computadora, pues en un celular no, o sea, no encontraría esa característica. Yo digo que las computadoras van a desaparecer como las conocemos, van a desaparecer y todo lo vas a tener en tu celular. ¿Qué vas a conectar en una pantalla grande y teclado grande? No te vas a matar aquí. ¿Tú cómo la ves? Perfecto, no estaría como ando ahorita, con mi super bolsa, llevando a todos lados, estaría genial. Es lo ideal. ¿Y para cuándo crees que pueda hacer eso? Yo creo que ya no más de 1.5 años. ¿Qué tal, eh? A mí me gustaría tener tanto optimismo, pero bueno. Para que quede bien claro y no digan, no, es que Simatuk dijo unas jaladas, no. La idea es esa, la idea es que en un celular que todavía no existe, ya perdí el mío, no, aquí está. Un celular de cualquier marca, modelo, versión, color, sabor, no importa. Lo que hoy conocemos como un celular, yo apunto a que dentro de unos años, no 1.5 años, pero dentro de unos años, va a ser nuestra computadora. Y vamos a llegar, y ahorita voy a poner una foto ahí, a usarla de forma distinta como lo usamos ahora las computadoras. Creo que aquí tengo un par de videos, y vamos a ponerlos rápidamente ya para irnos a preguntas y respuestas, en donde los traje porque, ¿se acuerdan del comercial del celular, de la historia de amor? De la lancha y el cuate, el galán que llega y todo. Traigo dos anuncios más, muy actuales, modernos, en donde quiero que vean la diferencia que hay en el mensaje y básicamente en el varo que le metieron a la producción, ¿no? Básicamente en eso. En el primero es una producción ahí, digamos, como de telenovela, y esta quiero que la vean.
a mí se me enchina la piel. Es un teléfono de una compañía y están anunciando que ya viene. Entonces, para que nos demos cuenta la importancia que están teniendo los teléfonos, no para hablar, acabo de ver una gráfica ayer que me pasaron de una consultoría mexicana que hace estudios en México, donde de creo que como 12 años para acá, hablamos en nuestras casas la mitad de las llamadas por teléfono, en el teléfono de la casa. Entonces, bueno, este es un poco... La idea de poner este anuncio aquí es que ustedes ubiquen cómo se anunciaban los celulares hace 25 años y cómo se anuncian ahora. Creo que tengo otro más. Sí, este y ya, nos vamos, es el último. Es de esta misma campaña, la versión 2, y chequen la producción. ¿Les gustó o no? Ya vi alguien. Bueno, pues el es que todo el varo que meten a hacer esto es porque las compañías lo van a recuperar. ¿Y quiénes vamos a comprarles? Todos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con los equipos? Bueno, pues lo que hacemos con una computadora hoy en día. Este ya no lo voy a poner. ¿Dónde se va a poder usar este nuevo dispositivo que todavía no existe y que seguramente vamos a poder de alguna forma tenerlo? Básicamente en estos lugares, en una casa, en la oficina, en el coche. Durante años las armadoras se han estado rompiendo el coco diciendo, ¿cómo le ponemos internet al coche? ¿Cómo le hacemos para que los millones de coches que hay tengan internet? Y nadie les ha dicho que el que trae el internet somos nosotros. Entonces tú te subes al coche y tú traes tu conexión a internet que seguramente se va a interfacear con el coche. Y bueno, pues esto es una idea de cómo podría ser nuestra estación de trabajo en la casa o en la oficina, no, y no con vitacilina. Yo llego a mi lugar de trabajo, obviamente no pretendo que hagamos todo en la micropantalla de un celular porque no está hecha para eso. Pero llego a mi estación de trabajo, puedo tener uno, dos o tres monitores, conecto el equipo, lo doqueo, lo conecto, lo instalo ahí, se carga la batería en 5 minutos o en 10 minutos y tengo acceso, por supuesto, a toda la información que está en la nube, porque todo está conectado, y tengo acceso a un teclado decente, un ratón decente y unas pantallas decentes. Si ustedes se fijan, lo que no ha cambiado son los teclados y los monitores. Todo lo demás ha cambiado. Pero seguimos con nuestros... Bueno, ya son LCDs, ya no son de cinescopio. Pero finalmente seguimos sentándonos enfrente de un escritorio con una PC a trabajar. Pues bueno, esa es una idea de un lugar de trabajo. Y esta pregunta se la hice a don Steve Wozniak, ahora que estuvo aquí el martes. Y él me contestó un rollo que ya contestan ya muy de cajón, en donde básicamente lo que me dijo es lo que dice ahí, que no son para todos y que siempre hay camiones que llevan el concreto de un lugar a otro y coches de carreras y todo. Claro, hablando de medio de transporte, él comentaba que no van a desaparecer todos porque siempre hay equipos especializados y cumplen ciertas funciones. Es el 5% que no está ahí. Pero aquí, que somos campuseros, igual programamos, creamos contenido, igual editamos y tenemos algunos requerimientos de una máquina muy rápida y todo, pero ¿qué porcentaje somos de la gente que tiene computadora? Exageré con el 5%, ¿no? Entonces, bueno, también por supuesto, ahí va a estar el negocio, ¿no? No en vender el equipo,
Pero aquí no creamos, en este país no creamos equipos, pero sí hacemos software. Y yo creo que es una beta muy importante de desarrollo que todavía le falta, por supuesto. Y creo que, esta también, no sé ni quiénes son ellos, pero bueno, se están dando ahí en la torre por dejarlo light. Y voy a cerrar esta plática con esto, la guerra que viene. Esos son los principales fabricantes de computadoras de un lado y de celulares de otro lado. Y lo que yo ya no logro distinguir es qué compañía me va a vender qué producto. Si la compañía del lado izquierdo va a ser celulares o va a ser computadoras o al revés. Porque obviamente aquí nadie se va a dejar, aquí nadie se va a quitar para que pase el otro. Va a ser una pelea constante y afortunadamente creo que la pelea va a ser en beneficio de nosotros que somos los consumidores. Y bueno, con esto yo digo que la PC ha muerto, 2010, agosto, aquí en la Ciudad de México. No año y medio, pero sí unos cuantos años más. Yo estoy seguro que las PCs como las tenemos ahora no van a ser iguales. Aquí, igual en esta Campus Party, nos van a poner puros monitores y vamos a llegar con nuestro equipo que guardamos en la bolsa, lo conectamos y se acabó. Entonces, bueno, esa es básicamente la idea que quería compartirles hoy. Y creo que tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Si me hace favor, hay un micrófono por ahí, creo. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Por qué? No. Quedan como 5 minutos. 10. Bueno, todo aquel que quiera hacerle una pregunta al señor Matuk, por favor, levante la mano y yo le acerco el micrófono. A ver, voy para allá. Bueno, mi nombre es Fernando y más bien sería como... Bueno, sí, pregunta. Entonces, más bien el reto en el futuro cada vez va a ser más la seguridad, ¿no? Porque al final vas a tener tu vida en la bolsa. Entonces, pues nada, también cómo visualizas esa parte, o sea, también va a haber negocio, ¿no? Sin duda va a haber negocio. Mientras sigamos usando passwords como Mimi, Fido, el nombre de mi hija, o en mi fecha de nacimiento, va a ser un problema. Yo creo que hoy tenemos los elementos para ser seguros, pero no los usamos. ¿Por qué no? Actualización de seguridad. ¡Ay, no! Ni más después. ¡Pum! ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ahorita no, ahorita no. ¡Pum! ¡Ah, tiene virus! Pues sí, güey. Si no le actualizas, va a tener un virus. Entonces yo creo que sí, efectivamente es un gran punto, pero es igual como hoy con un celular, ¿eh? Todos los que tienen un celular inteligente sin clave se están ahí con un cheque abierto, ¿no? A que alguna otra persona se entere de su información. Ok, ¿alguien más? A ver. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas. ¿Qué opinas respecto a la demanda que acaba de presentar Java a Google por el uso de Java en el Android? ¿Crees que sea... alguna estrategia respecto a que, bueno, ya rebasó a las ventas Android, a RIM y a iPhone? Mira, las demandas entre compañías de tecnología son cosa de todo el tiempo. Siempre ha habido demandas, siempre están demandando unos con otros. Y no lo que pase nada. Es decir, hay muchas demandas que ahorita funcionan, que ahorita están activas, no se han resuelto. Y por ahí yo creo que no pasa nada. Oracle no tiene nada que hacer demandando a los demás. Gana mucha lana y hace otras cosas. Pero obviamente los abogados, pues, de eso viven. Ok, bueno. Hola, Javier. Hola. Bueno, mi pregunta va enfocada, por ejemplo, lo que acabas de platicar. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, los últimos dispositivos, uno ya tiene 600 MHz, un mini procesador? ¿Crees que lleguen a más, como ahorita, 3.2, y que el futuro del software esté en los dispositivos móviles? La respuesta a la primera pregunta es más o menos parecida a hoy un automóvil. ¿Alguien le ha destapado el cofre a un automóvil hoy en día? ¿Para qué? ¿Me entienden algo? ¿De veras? ¿Te entienden algo? O sea, antes era el carburador y las bujías. Y hoy los coches ya te subes y te vas. Yo creo que por ahí va el asunto de la velocidad del procesador y la memoria. Y el almacenamiento. Hablando de forma masiva, no hablo para nosotros. Nosotros sí le entendemos un poquito más a eso.
y yo creo que va a irse desarrollando conforme el mercado lo demande, y no va a importar mucho eso. Va a importar mucho más la forma, si te gusta, si es el color que tú quieres, si la pantalla está chiquita o grande, pero lo que tiene adentro es más o menos como el equivalente al motor de un coche hoy en día, en donde realmente ya al 95% de la gente no le es muy importante. Además, ¿cuánto corre? ¿Cuánto me dura el tanque? Aquí es a cuánto baja información y cuánto dura la batería, ¿no? Buenas. Había otra pregunta, era esa, sí. Otra cosa, ¿no? Ah, perdón. Sí, perdón. Es que luego ya, es por la edad. Sí, sí, yo sin duda creo que México en particular tenemos posibilidad de desarrollar software para móviles, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que ahí es una beta que está totalmente inexplorada. Las aplicaciones para iPhone que he visto hechas en México verdaderamente me van a tirar a matar, pero ni modo, están para llorar. Para llorar. Hace poquito hice yo una convocatoria en algún otro foro, decía, alguien que tenga una idea de un desarrollo para móviles, mándemelo. Yo no soy inversionista, yo no tengo la chequera aquí, le pongo, pero conozco mucha gente y podemos hacer algo. Si yo les platicara que me llegaron como 3 correos. Y uno era, no, yo tengo una idea de hacer una aplicación para restaurantes, para reservar, para que cuando yo llegue ya sepa y el de restaurante sepa. Le digo, güey, hay como 37 de esas ya hechas y ya vendiéndose. Entonces, ¿para qué va a hacer una más? No tiene sentido hacer una más si ya hay muchas compitiéndote a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho por hacer ahí. Buenas tardes, mi nombre es Fausto, mucho gusto en conocerlo. Hola. ¿Ya existirá el iPhone Killer y su modelo a seguir o todavía no? No existe y no va a existir. No va a existir. Yo creo que es una estrategia muy buena de Apple decir que todos son los iPhone Killers, pero no, hay que pasar eso, hay que superarlo. Ya llegó el iPhone, no ha hecho nada más en los últimos años, lo han mejorado, pero no ha hecho otro cambio importante. Entonces yo creo que no importa que esté o no esté, ya, hay que superarlo y disfrutar nuestro gadget, sea cual sea, ¿no? Bueno. Aquí había una pregunta, ¿ya? Bueno, de bueno, este bueno, lado. Bueno. Izquierda. Hola. Frente. No, acá. Ya, perdón. Ok. Es más que nada una preguntarte cuál es tu visión. Estamos de acuerdo que por lo menos yo estoy de acuerdo que la PC ya va para atrás. ¿Qué opinas tú del almacenamiento? Porque cada vez requerimos más y más y más. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que va a ser una combinación nube y casa. O sea, en la nube va a estar lo que más usamos y en la casa o en la oficina va a estar ahí en un closet, como ahora hay un refrigerador y hay tal vez un lavaplatos y hay una estufa, va a haber una cosa que sea datos, ¿no? Va a estar ahí almacenado. Y la verdad es que yo hace mucho que ya no me preocupo por cuántos megas tiene mi computadora, cuántos gigas tiene mi computadora, porque Mr. Torrent no me ayuda a llenarlo tan rápido. Entonces realmente no, creo que por ahí no va el asunto. Sí, en donde esté. Yo creo que parte nube y parte en algún dispositivo que esté cerca de ti, no que lo cargues, ojo, sino en tu casa o en la oficina, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Acá quieren preguntar. Javier, mande. Ya no veo. A ver, ¿quién? ¿Acá? Ya, perdón. Mi nombre es Ángel, mucho gusto. Mucho gusto. Ahorita mencionaste, por ejemplo, usaste los comerciales de Google y Verizon. Y obviamente el futuro pinta para que todo mundo esté conectado a la red 24/7. No solo nosotros, sino toda una serie de cosas, ¿no? La Internet de las cosas. ¿Qué va a pasar con la neutralidad en la red? Porque ese es un tema también bien interesante. Sí, sabes que es un tema demasiado político. Y yo creo que en sus diferentes facetas los interesados van a empezar a meter grilla y van a querer de alguna forma entre controlar y cobrar más y entre discernir entre si los datos son unos u otros. Pero creo que ese tema es un poquito ajeno a nosotros como usuarios. Leí un comentario ayer que estuvo aquí el de Pirate Bay, ¿no? Y que dijo algo así de que ¿a quién siguen por piratería? Pues a nadie más que a mí, ¿no? Entonces creo que eso de neutralidad de la red va por ahí más o menos. Política, legislación,
grandes intereses, y si nos afecta va a ser un poquito como hay que pagar más porque me lleguen los datos, pero yo creo que es 95% grilla e intereses, por supuesto, de los muy poderosos que nunca bajan aquí a los cielos. Digo, a la tierra, perdón. Acá hay una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Buenas tardes. Es un gusto tenerte aquí de nuevo. Y tocabas un punto muy importante porque comentabas que la telefonía va a estar aunada más a lo que es la PC y que posiblemente a futuro esto se integre en un mismo dispositivo. Ahora, hace poco tiempo Ford en la planta de Cuautitlán Izcalli invirtió una cifra considerable para producir el nuevo coche Ford Fiesta, en el cual pues ya integra más opciones de reconocimiento de voz. Ahora, ¿crees que esto sea una causa para que la consecuencia futuro sea ya la integración de estos servicios de internet y telefonía? ¿En el coche? Posiblemente. No. Yo, como lo comenté hace ratito, Ford y seguramente General Motors y los japoneses y los alemanes están dándose de golpes. Todavía no podemos tener un conector universal, ¿no? Más que el de 3.5 milímetros, que ese sí medio es estándar. Pero yo creo que internet lo vas a tener tú. Y el coche, eso no va a pasar, pero bueno, yo creo. Y el coche va a ser compatible con tu equipo. Y hay ejemplos como el Sync de Ford, de Microsoft y otros que le hablas. Yo creo que la interfase hablada es un fracaso, es un muerto viviente. Nadie la usa. No sé si ustedes le hablan, casa, comunícate. No, porque hay que actuar. Y no nos gusta estar todo el día actuando. Y la gente que dice, no, es que es muy natural, pon música. Pues no, o sea, no. ¿Ustedes lo usan? ¿Alguien usa interfase por voz para algo? ¿Alguien lo usa? ¿Lo usas? Sí. ¿Cómo lo usas? Ya me escribo, me pongo en Google y le digo, Emiliano Zapata. Y ya me desplaza, ya no escribo Emiliano Zapata. Pero eso lo haces cuántas veces al día y en dónde. ¿Y enfrente de quién? Lo más rápido que hay es escribir y hacer con el mouse algo. Todas las interfaces de voz sirven. Yo no digo que no sirvan, pero no es el futuro. No quiere llegar a tu casa como robot. Luz, enciende. Tele, prende. No, eso no lo queremos hacer. Entonces, yo creo que más bien ahí no va a suceder porque es un problema de mercado y, por supuesto, de intereses comerciales. Pero yo creo que la conexión a internet la vamos a traer nosotros en nuestro dispositivo, como se llame, y el coche va a tener que reconocerlo y va a tener que saber que estoy yo ya en el coche, y entonces va a cambiar todo y se va a conectar, voy a cargarlo de energía siempre, eso va a ser el problema, y van a suceder ciertas cosas. Igual te van a poder hablar por teléfono y te va a decir, está manejando este güey, no te puede contestar, y luego abre el hack, ¿no?, para que ya podamos contestar. Pero bueno, puede ser. ¿Ya? Ah, no, acá, perdón. La última. Bueno, mi nombre es Jonathan Díaz. Mi cuestión es, ¿por qué unes demasiado al teléfono, como tal, al celular y a la computadora? Cuando ya actualmente hay una unión simbiótica como tal, en el celular y nosotros, ya quien no traiga celular, es muy difícil. La evolución, yo no mataría tanto a la PC, evoluciona. Como tú sacaste la 80-800 como PC, ya no existe ninguna de ese tipo, la arquitectura murió hace demasiado tiempo, la PC evoluciona en una línea recta y en la telefonía celular va a evolucionar en otra línea. Obviamente, y dudo mucho que se unan en un punto, si vas a tener un cierto comparación entre celular y computadora, pero no va a ser lo mismo a mi punto de vista, va a ser líneas totalmente separadas, donde tú vas a tener lo que es tu conectividad y tu entorno social en el celular y totalmente el trabajo y otras cuestiones en lo que es la PC, ya hablándose de computación en la nube. Tú vas a llegar, como mencionaste, a cualquier lado, pero no es tanto de que llegues con el celular, sino llegues con tu identificación tal vez de huella digital, quién sea iris, lo que se vaya desarrollando más allá. Y pienso eso, mi duda es, ¿por qué es tanto ese afán de unir el celular con la computación? Y otra cuestión, déjame hacer una pausa, espérame. Es que estamos hablando tú y yo de lo mismo.
Básicamente es lo mismo. Pero yo no creo que llegue a un lugar y lea mi iris y ¿qué pasa? No, pero ¿cómo lo materializas? O sea, digamos que llegas a una pantalla, te lo pongo. Que yo digo es un aparato. Tú te compras, uh-huh. Porque aparte, ojo, es un mercado de miles de millones de dólares. Miles de millones. Y no va a desaparecer. Entonces, ¿qué van a hacer? Te van a vender el nuevo tal. Y aquí vas a traer todo, la marca que sea. Yo digo, yo no te vendo el celular a ti. Te lo vendo a la gran empresa que va a pagarme más. Y tú llegas a una pantalla X, tu iris, y tu información está en la nube. No está en la... Y así es más seguro. No está contigo, tú pierdes lo que traigas y no pierdes tu información. Ya capté. Yo creo que eso que tú mencionas es como que le falta un poquito más. Yo veo esto para los próximos, no año y medio, pero 5 o 10 años. O sea, lo veo un poco más aterrizado. Eso que tú mencionas creo que se va más allá, porque que llegue yo y ya la nube ahorita no funciona. El ancho de banda es un mal chiste de Pepito cuando estaba borracho. Pero la verdad aquí, en otros mercados, los Estados Unidos o Japón, sí funciona. Ya es un mercado amplio donde debes de atacar. Lamentablemente en México sí está muy rezagado en esa cuestión. No. Bueno, si quieres lo platicamos, pero ojo, no funciona porque puedo tener en un dispositivo de estos 40 megas, nada más que la pila me dura 2 minutos, entonces todavía no funciona. Bueno, hay muchas cuestiones ahí, y otra cuestión rápida, el iPhone Killer, ya para, pienso yo que existe aquí. Ya va a acabar. Existe en la mente de cada uno de nosotros, tal vez, aquí se va a desarrollar un proyecto, que la empresa invierta realmente en eso, porque ninguna empresa da un paso sin que Apple dé otro. Eso es lo malo, eso es lo que no se está haciendo. Y ya me voy. Yo creo que, bueno. Buenos argumentos, luego platicamos él y yo. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que ya ahora sí nos están corriendo. ¿Allá? ¿Acá? Hola, soy David. Hola. Mira, mano, utilizando el contenido que mostraste, ¿crees que se estandarice la plataforma? Ahorita Apple y su App Store y su iOS, vimos a Verizon, nos va a vender Droid, nos va a vender Java. ¿Tendrá que existir una plataforma estándar, software, hardware? O sea, si quiero que llegar a mi casa y tener un dock y poder utilizar Office para tener todo eso, ¿se tiene que haber un estándar de hardware y de software? Yo creo que... no sé. No, es que ese es todo el problema, ¿no? El problema está ahí, no creo que sea tan estándar, no creo que lo veamos y que todo sea estándar, pero sí va a haber como unos 3 sabores, ¿no? Entonces vas a ser tú tipo A, tipo B o tipo C, y tú ya vas a saber, un poquito como si tu coche, es que va a ser tan sencillo como si el motor de tu coche es de gasolina, o es de diésel, o es híbrido, bueno, no híbrido, o es eléctrico. Ahí va a llegar. Ahorita estamos en los albores, hombre, esto tiene 25 años, no tiene nada. Y en unas 2 generaciones más adelante van a pensar, ah, sí, antes no se podía conectar tal cosa con tal cosa. Y yo creo que va a ir así como que tú adoptas X tecnología y ya te sigues por ahí. Y lo que dije de un coche con motor de gasolina es una barbaridad. Dicen, ah, ¿cómo? Antes no eran así, antes había que hacer una matraca para que prendieran. Y hoy ya entendemos y asumimos que un coche de gasolina es lo más normal. Y si voy a una gas y dice diésel, pues sé que ahí no me van a atender, ¿no? Yo creo que por ahí más o menos va a ir. Pero le cuelga mucho y la guerra de las compañías que puse ahí va a ser una guerra absolutamente despiadada. Bueno, solo hay tiempo para una última pregunta. A ver. Este sí es pregunta. ¿Quieren stickers? Por ahí traemos stickers. No, ahí está. No, pero es que a las 5 tenemos una algo en a las 5 tenemos una ponencia acá en la zona de Expo. Vamos a estar todo el equipo de matuk.com, vamos a estar ahí y ahí traemos stickers, con mucho gusto. Traemos ya muchos. A las 5. Ok, ahora sí, la última pregunta por acá, désela. Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Carlos Villalobos. Mi pregunta es, ¿qué opinas o cómo ves la evolución de los procesadores? ¿Usted cree que realmente
llegue a tener un límite? Estoy un poquito despegado de los nanómetros y a dónde van, pero no me preocupa, ¿eh? Sí, o sea, la verdad es que yo creo que no va a haber límite y es una respuesta un poquito sencilla de mi parte, pero ya que corra a tantos gigahertz, para mucha gente o para cierta gente es muy importante la velocidad y el tamaño y el consumo y el modding es increíble, pero yo estoy hablando de el consumo en general, de la gente en general, que es el principal problema que tienen Intel y AMD, que la gente ya no piensa en el procesador. Llega, me la máquina, está padre, no está padre, me gustó, no, qué hace, qué no hace, y la compran, ¿no? Y ya ni se preocupan del procesador. Y es un poquito como hoy el celular, tú lo compras por lo padre que está, no por el operativo, y mucho menos por el procesador. Yo creo que ese ingrediente va a seguir desarrollándose, va a seguir vendiéndose y no va a tener problema para nosotros. ¿Ya? Allá había atrás alguien muy entusiasta. ¿Ya? Bueno. Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Y a las 5 allá en... ¿Cómo se llama acá junto? ¿Eh? En la zona de visitantes a las 5 va a estar todo el equipo de Matuk.com, va a estar Pontón, va a estar Susie Rain, va a estar Densho y Monch, por supuesto, claro, y un servidor, por ahí lo esperamos a las 5, vamos a tener ahí oportunidad de platicar mucho más y, claro, traemos stickers. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Javier. Sabemos que esta es una de las ponencias esperadas. Sí. Un